Don Bosco Santo de la... Un saludo cordial para toda la familia salesiana en el Perú. Desde aquí, desde Ludín, desde la casa de Don Bosco, Valdoco, el patio, la Basílica de María Auxiliadora. Como verán, todavía estamos aquí, parados obviamente por esta situación extraordinaria que nos toca vivir, los salesianos del Perú. Yo, está el hermano Cristian Becerra, que está filmando este video, y el padre Pablo Medina, esperando regresar cuanto antes. Mientras tanto, no queríamos dejar de hacerles llegar estas pistas de luz en este tiempo especial que a todos nos toca vivir. Un tiempo inesperado, pero un tiempo que puede ser también de oportunidades para todos. Entre las muchas cosas que podemos aprender de este tiempo, yo creo que hay tres valores que podemos practicar con mucha más fuerza. La unidad entre nosotros, la unidad en nuestras familias, la unidad que se forja con la paciencia, con la comprensión y con el respeto al otro. El segundo es la solidaridad, poner primero al otro antes que uno mismo, antes que el propio interés, pensar en el bien común, no encerrarnos en nuestro egoísmo, que en este tiempo capaz estamos muy tentados de hacerlo. Y el tercer valor es la esencialidad. Tal vez estos días de cuarentena, estos días de incertidumbre, estos días nos ayuden a descubrir el valor de las cosas que realmente son importantes y valiosas para todos nosotros. Unidad, solidaridad y esencialidad son las tres invitaciones que les dejo entre las muchas lecciones que seguramente el Señor nos estará regalando aprender en estos días. Les prometo mi oración a los pies de la Auxiliadora, como hacemos todos los días, pidiendo por todos y por cada uno, especialmente por aquellos que más sufren esta situación y que no tenemos que olvidar nunca. Don Bosco también vivió momentos muy difíciles, muy parecidos a estos, y en él ayudaron a sacar lo mejor de su entrega, de su pasión, de su carisma, de su apostolicidad por los pobres y por los jóvenes. Ojalá que también nosotros podamos dar lo mejor de cada uno ante esta situación que nos toca vivir. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, y a no perder la confianza. Siempre unidos. Juntos camino al azar.